Gracias, así es. Ya están los preparativos para llevar a cabo una de las mejores ferias ganaderas en nuestro departamento del Paraíso. Daní, desde luego, ha sido uno de los lugares donde prácticamente pues concurre mucha población del territorio nacional cuando ya se viene la feria ganadera en el oriente. Ingeniero Adolfo Leonel Sevilla, ¿ya las actividades programadas? Ya, Dios gracias, el 18 de este mes iniciamos la feria con mucho entusiasmo. Hay que acordarse, Julio, un poquito de historia, que la DAGO se fundó en 1956 y la feria de los productores de la zona era la de enero, en el marco de San Sebastián. De ahí, con los años, vino lo que es el Festival del Maíz. Entonces, se hicieron las dos ferias. Pero la feria propiamente nuestra, la feria de la ciudad de Anlí, la feria del departamento del Paraíso, es la de San Sebastián. Es donde está nuestra identidad como productores, esto es un pueblo de productores. Entonces hemos querido retomar y volverle a darle importancia a la feria de enero y hemos estado trabajando precisamente para que nuestras calderas estén llenas de animales, de tanto ganado bovino de carne como de leche y de equinos. Y también con la participación que le gusta mucho a la población, de la participación de caninos. Vamos a hacer una exhibición de caninos. Entonces, el 18 comenzamos nosotros con la exhibición de ganado equino, con los caballos, donde se van a presentar por raza, por sexo y por edades. Y todos los eventos van a ser completamente gratis en nuestro redondel. Y de ahí tendremos el día miércoles la exposición de los caninos, que también es una exposición gratis para nuestra población. Y de ahí el de ganado bovino de leche y el bovino de carne. Y también tendremos lo que es el juzgamiento de la vaca lechera, el concurso de la vaca lechera. Además de eso, pues habrán el último fin de semana habrán una modalidad nueva en lo que es las corridas de toros, donde están trayendo gente especializada en lazo y en otras artes de la charrería, que estamos seguros que les va a gustar mucho a la población y esperamos que vengan y compartan con nosotros, más las artesanías que siempre vienen, los equipos que se quedan en juegos mecánicos, no, pero sí va a haber, cómo se llama, diferentes artesanías y diferentes comidas para que la gente venga a degustar en un ambiente bastante de tranquilidad, de paz y seguridad, porque nosotros siempre hablamos que nos interesa la presencia y la familia aquí en el Campo Adago. Y para los productores hemos hecho un acuerdo con Banprovi, que Banprovi va a tener aquí una ventanilla a tiempo completo para que pueda financiar la compra de los animales y la compra de la maquinaria agrícola que se pueda traer en estos días para acá. 18 de enero. Usted ya puede acudir a lo que es la Feria Ganadera Adago 2020. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros retornamos al estudio principal de Hable Como Habla Televisión Digital.